Creo yo que la política que adoptó Chile o que ha adoptado Chile en la última década es una política interesante en términos de abrir el pool de acuerdos de libre comercio. Y no solamente enfocar en un país determinado o confiar en solo un socio comercial para efectos del intercambio. Eso ha significado hoy en día de que Chile, independientemente de toda la estructura macroeconómica que existe y del ahorro que se tenía y que ha permitido generar una o afrontar la crisis de mejor forma, nuestro sector exportador diversificó su oferta exportadora a distintos países, no solamente del Asia, sino que también principalmente Estados Unidos y la Comunidad Europea. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que mi visión no es de enfocar en un solo país el esfuerzo hacia adelante o en una coyuntura particular como la que estamos viendo hoy día, sino que de seguir diversificando la oferta y la demanda por productos chilenos en el mundo. Ustedes ven hoy día que también la estrategia del gobierno ha sido seguir fomentando la implementación y la firma de acuerdos de libre comercio. Hay conversaciones con Malasia, hay conversaciones con Turquía, hay conversaciones con Vietnam y el viaje que hoy en día la presidenta tiene en Rusia. Por lo tanto, hay una diversificación de la economía y hay una diversificación de los socios comerciales chilenos. Por lo tanto, creo que más allá de, como te decía, de un país particular, me parece que lo interesante sería tratar de profundizar nuestra relación con el Asia. China es un socio comercial evidente para Chile y en lo posible seguir diversificando su oferta y su demanda. En términos comerciales, me refiero netamente de balanza comercial, el TLC con China, el TLC que registra un mayor crecimiento. Como comentaba anteriormente, nosotros la balanza comercial es de 16 mil millones de dólares, entendiendo que tenemos una exportación por valores de sobre los 10 mil millones de dólares. Con Japón, la balanza exportadora son 7 mil millones de dólares. Corea, los últimos 5 años, lleva 5 años en vigencia, ha tenido también una explosión interesante. Y Australia está recién comenzando y nuestra oferta, me refiero a la balanza comercial con Australia, es pequeña, estamos hablando alrededor de los 470 millones de dólares de intercambio comercial. También tenemos un acuerdo parcial con India, eso es cierto, pero que no abarca, no es un acuerdo de libre comercio, es decir, solamente estamos hablando de bienes y no, por ejemplo, con un capítulo de inversión o un capítulo de propiedad intelectual. Creo yo que el trabajo que se ha hecho, perdón, con China ha sido muy interesante. El mercado chino, al ser un mercado tan grande, es un mercado interesante en términos de volumen. Como comentaba anteriormente también, para que la utilidad sea suficiente para un exportador, es importante que el volumen de su exportación sea también grande, o sea, no solamente que uno exporte uno o dos contenedores, sino que el volumen de la exportación sea interesante. Por lo tanto, China desde esa perspectiva lo es. Corea también es un socio comercial interesante para Chile, hay un gran intercambio de importación de productos eléctricos por regla general. Y Japón es un socio importante en Chile en materia minera, al igual que China en términos del cobre. Pero si tú me preguntas a mí, creo yo que el tratado de libre comercio con China o el acuerdo con China que se está expandiendo hoy en día, se debieran comenzar negociaciones en materia de inversión extranjera a la brevedad. Habiéndose cerrado un capítulo de servicios, ha sido el que ha tenido mayor éxito.